Es la Tiger Sport 660. Con este modelo venimos a completar la gama de la familia de 660 que habíamos iniciado con las Trident. Muchos de ustedes estuvieron. Tiene la misma motorización, los mismos 81 caballos. Obviamente un sentido de moto totalmente diferente. Un segmento Adventure Sport. Y que la posiciona hoy en su segmento de motos del orden de los 650 centímetros cúbicos, 700 centímetros cúbicos, como la líder en el segmento. Por el equipamiento, las prestaciones, ya están disponibles, todas con certificado, recientemente habilitadas para ir entregándose en breve. Hay espejito para ver. Cuidado, ¿no? Pablo Borilla de Triumph. Triumph que siempre nos tiene acostumbrados a algún lanzamiento, a alguna moto, algún modelo que llega, en este caso la Tiger Sport 660. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Pato? Gracias por venir una vez más. Ah, bueno, tuve hasta el honor de destapar. Sí, muy bien, ¿eh? Ya lo van a ver en imágenes. Se hace una Triumph. Se hace una Triumph que más ahora. La verdad. Sí, ya te digo que conoce la marca mucho más que usuarios o nosotros mismos, incluso en el grupo. Ya es una especialista, yo me siento muy bienvenido, gracias. Muchas gracias, Pablo, por invitarnos. Bueno, esta moto diseñada para el día de hoy, para salir también a la ruta, ¿no? Exacto. En esta moto vendríamos a sumar una versión más a la familia que ya iniciamos, de la media cilindrada con la Trident 660. ¿Es el mismo motor? Es el mismo motor tricilíndrico de 660 centímetros cúbicos, que es una evolución del primer motor que tuvo a la Triple 655 en la existencia, pero obviamente muy actualizado y con mucha tecnología que en aquel momento no se venía prestando. Pablo, entonces, sí, perdón, ¿es verdad que digamos hay como una tendencia a que hoy se use más esta cilindrada, como que sea algo más práctico en el mundo? Porque es un segmento que va creciendo, digamos, más que la alta cilindrada se deja de comprar, obviamente, tiene su grupo de gente, pero digamos, hoy esta moto te puede prestar el andar en ruta también, a esto me refiero. Sí, ¿no? Exacto. Te puede dar esa prestación. Exacto. Hoy tal vez a lo que te referís es que para tener una moto con buenas prestaciones y un buen confort de andar en ruta no hace falta tener una cilindrada 900. Eso, no hace falta tener una 1200. Hoy hay un segmento de gama media donde ahora a partir de esta moto que estamos nosotros también presentes, históricamente muy dominado por las marcas japonesas, y ahora venimos a complementar ese segmento y te diría posicionarnos como ya líderes o referentes, porque es una moto que en el segmento supera a sus competidoras en cuanto a prestaciones tecnológicas, potencia, tipo algunas cositas rápidas, algunos tips, por ejemplo. Exacto. Es una moto que tiene acelerador electrónico, bien, tiene control de tracción, en ambas ruedas, por supuesto, ya desde hace muchos años que equipa con estos a sus motos. ¿Es liviana? Es bastante liviana, es una buena altura de asiento al suelo, bastante accesible para conductores de diferentes alturas, solamente 82 centímetros aproximadamente, y también tiene control de tracción, es desconectable, al igual que es desconectable una vez, tiene dos modos de conducción, tiene un embrague asistido, un rebote, una pantalla de TFT con varias configuraciones y una central de información que también admite la posibilidad de conectarlo con un módulo de conectividad Bluetooth y poder tener acceso, por ejemplo, a la tele alta, a un teléfono, a un GoPro, a un navegador. Claro, bueno, y con todas estas prestaciones, con todo esto que tiene la moto, a eso me refería, digamos, no sé, 10 minutos cuando decía, bueno, hoy es una moto que es súper práctica, sí, ¿no? Porque vos podés andar en la ciudad, podés andar para Panamericana y podés salir el fin de semana también. Exacto. Un poco a rodar. Está pensado en eso y por eso la potencia que tiene es lo suficiente como para brindarlo, como vos decís, un uso urbano y después un uso de salida de la ruta y te permite hacerlo con muy buenas prestaciones y velocidad, incluso con una compañía, porque yo tengo 81 caballos de potencia que no está nada. No, para nada. Dos colores. Tres en realidad. Ahora estamos presentando dos, que es el colorado y el gris, y
también hay una opción que sería una mixtura, que lo que ves colorado en esta es el azul, como ya hemos presentado en la Tiger 850, por ejemplo. Entonces, ¿cómo viene formada la familia? ¿Cómo queda formada la familia? La familia de la 660, esta sería el segundo integrante de la familia, el de la Tiger 660, falta uno más, o sea, esperemos tal vez para fin ya de año completar el segmento de gama media, y después ya saltando más el segmento al Adventure, tendríamos la talla 850 y la talla 900. Bien. Y próximamente, que ya estamos en gestión y demás, para presentar la talla 1200, que también es un poco en eso. Por supuesto, llegaron varias, ¿no? De estas unidades sí lo suficiente como para alimentar a toda la red. De hecho, hoy, viernes 22, la presentación es a nivel nacional. Todos los concesionarios están haciendo la presentación de estas unidades, teniendo las mismas disponibles en sus stocks. Perfecto, Pablo. Un placer siempre, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Encontramos al lado de una moto que para mí me asombró, una Tiger 660, que es para todo uso. Es una moto livianita, chiquita, o sea, de poca altura, para todo uso, en el sentido de que podés andar tanto en el asfalto como podés andar en el ripio, como podés andar en cualquier tipo de terreno. Tiene una potencia, o sea, adecuada para la cilindrada que tiene. Y lo más importante que tiene es los recorridos de suspensión, todo lo que necesita la moto. Motor le sobra, a pesar de 660 le sobra. Tiene potencia de bajo régimen y alto régimen. Para dos personas es muy cómoda, o sea, tiene la altura del asiento ideal y la posición de manejo con un visor regulable para sacar el aire del pecho o del casco. A mí me asombró porque es una moto ideal para mí, por lo chiquita. Y hoy en día no hace falta tener un motor de 1000 ni 900. Hoy con un motor de 660, que es un 3 cilindros muy parejo, muy lindo, la verdad lo pueden disfrutar muchísimo.